Muy bien, nuevo bloque de Palabras Cruzadas. Nos enseña Denis Legrand en La Diaria que hoy en Uruguay son alrededor de 1.000 personas que viven en un marco de estigma y discriminación, expulsada de toda conexión del sistema. En este caso, el proyecto de ley integral para personas trans plantea la creación de políticas públicas específicas dirigidas a esta población, a estas 1.000 personas, mediante el diseño y la promoción de acciones afirmativas públicas y privadas. Se intenta disminuir la discriminación estructural y permanente que atraviesan las personas trans a lo largo de toda su vida. Con estas medidas se pretende integrarlas a todos los ámbitos de los que han sido históricamente excluidas: social, educativo, cultural, económico, laboral, sanitario, etc. La ley estaría previendo que las personas trans, sin excepción, vivan una vida digna, libre de todo tipo de violencia. Para eso son necesarias políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación. Para eso también será necesario que, una vez votada esta ley, no se limite al papel y que se destine presupuesto para su real implementación. Esto es lo que trae la ley, el proyecto de ley integral para personas trans, pero siempre nos quedamos con el árbol, hablando de si los niños pueden o no cambiar de sexo según el derecho que le asignaría esta ley. Para conocer del tema, para hablar de este tema, hemos invitado a un amigo, a Paribanú Freitas, licenciado en psicología, docente de la Facultad de Psicología y de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, además de docente responsable del Centro de Atención en Psicología Afirmativa, CAPA. Paribanú, gracias por estar. Bienvenido. Bueno, toma asiento. Primero que nada, contame, ¿qué es CAPA? CAPA es un centro de atención en psicología afirmativa. La denominación psicología afirmativa es una denominación que se ha utilizado, sobre todo en países del norte, Estados Unidos, Inglaterra, para hablar de las especificidades de atención psicológica a personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, y que tiene más o menos unos 25 o 30 años como de desarrollo académico. Uh-huh. ¿Atienden a personas? Sí, atendemos en realidad a personas, tanto gays, lesbianas, bisexuales, trans, personas cercanas al colectivo gay, lesbianas, bisexuales, trans, amigos, familias. Tenemos como en eso un acervo que es bastante novedoso para nosotros y también para los servicios de atención. Padres o madres que se acercan frente a la cuestión, a que una hija o un hijo les plantea que es gay, lesbiana, bisexual o trans, y que tienen deseo como de seguir amándolo, ¿no? De mantener como fuertemente el vínculo familiar, pero bueno, en el clima social en el cual vivimos, por ahí no tienen tantos instrumentos y hacen la consulta por ellos. Y también trabajamos en articulación con organizaciones tanto de políticas públicas como ONGs y otro tipo de organizaciones, asesorando e implementando acompañamientos. Bien, el proyecto de ley lo bajé de la página del MIDES. Uh-huh. Y el otro día escuchaba una entrevista a un responsable del MIDES en una entrevista en una radio capitalina, donde hacía notar una cosa muy fuerte. Algunos niños, uh-huh, o un poco más jovencitos, descubren de repente de que su género no es el que le dicen que debe ser. Uh-huh. Y que él tiene un descubrimiento. Y que los primeros que los discriminan es su propia familia. Y en muchos de los casos terminan siendo expulsados de su propia familia. Y que lo que esta ley intenta justamente no solamente es reparar, además de la discriminación que se dan en los centros de estudios, en la sociedad en definitiva, pero lo que me llamó la atención es que es la familia la primera que reniega, discrimina, acosa, le hace bullying, y que termina la persona yéndose de su hogar, uh-huh, y quedando prácticamente en la calle. Sí, es una realidad que existe, es una realidad que mediante investigación empírica tenemos constatada en el Uruguay. Es decir, hay algunas investigaciones, en las cuales algunas yo participé, donde los datos primarios nos daban que muchas de las situaciones que rememoran el proceso de negociación identitaria de sus identidades gay, lesbianas, bisexuales o trans, sobre todo trans, muchas de las violencias que recuerdan los jóvenes contemporáneos, no jóvenes de hace 20 años, se dan en el seno de la familia. Uh-huh. Las familias son una institución más dentro de un marco social
de homonegatividad y de heteronorma, es decir, reproducen de alguna manera valores y tradiciones sociales en las cuales de alguna manera se dice que ser heterosexual es no normal, ser cisgénero, es decir, tener una orientación sexual, una identidad de género acorde a determinados estereotipos, que si nacés con pene sos, sos varón, si nacés con vagina tenés que ser, comportarte, vestirte y circular por la vida como mujer. Y si eso es así, o sea, la investigación empírica en Uruguay nos demuestra que es así, pero también es cierto esto que te contaba recién, que hay como marcos de transformación social e institucional micro, por ejemplo, en las familias que estamos celebrando y que estamos pudiendo... Pero sí, cuando funciona mal, cuando se reproducen esas violencias heteronormativas en la familia, la desprotección social a la que se ven vinculadas esas personas es rotundísima, ¿no? Sí, otra cosa, otro dato estadístico que me llamó poderosamente la atención y me preocupó mucho, tú me hiciste estudiar, porque a veces uno... Eso es bueno. Claro, porque a veces uno desconoce mucho de estas situaciones, convive con ellas de repente en la sociedad, pero no toma real calibre de lo que está pasando. Se nos informa que el promedio de edad de las personas trans es de 35 años. Hay, ojo, hay excepciones con gente de mayor edad o gente que fallece antes, pero que el promedio estadístico de vida es de 35 años. ¿Por qué? A ver, en realidad yo estuve chequeando, también estudiando, y el promedio, ¿no? O sea, la mediana, es decir, dónde se ubican más o menos desde los más chicos hasta los más grandes, cuál es como el promedio, de la población en general del Uruguay es de 36 años. Bueno. Ese dato no es relativamente importante. Lo que sí pasa en la población trans, que no pasa en la población que no es trans... Perdón, ¿por qué decís que no es importante saber por qué más o menos no, porque no es el promedio no es la expectativa de vida. Ajá. Eso hay que diferenciarlo. Lo que sí pasa es lo siguiente, que en realidad en la población uruguaya, mayores de 65 años, tenemos un promedio de un 15% de población que tiene más de 65 años. En el caso de la población transensada, ese promedio es del 2%. Ahí sí tenemos como una prueba estadística de que la expectativa de vida sí es mucho más baja en la población pero, trans. Está bien, pero que proporcionalmente, estamos hablando, por ejemplo, dice acá el informe de Denise Legrand, hay 1.000 personas transexuales en Uruguay y cuyo estadísticamente tienen un promedio de vida, estas 1.000 personas, de 35 años. Ah, bien, está, promedio de vida, sí. Claro. El promedio de vida mueren también jóvenes. Es por ahí, sin duda, eso sí. Y tiene que ver, y tiene que ver con varias cosas. No, decía eso del promedio, porque el promedio, hay algunos documentos que ponen promedio de vida, y en realidad el promedio de vida, si lo analizamos con los datos por ahí del INE, es más o menos parecido. La expectativa de vida, sin duda, sí, es radicalmente diferente. ¿Por qué? Y eso, y el 2% solamente de la población trans del Uruguay tiene más de... Está bien. ¿Por qué jóvenes? Muchas cosas. La primera, la vulnerabilidad social. Ajá. Que empieza, como bien vos decías, después de muchas veces en el seno de la familia y a edades de expulsión del hogar de 14, 15 años en estructuras sociodemográficas en las cuales los adolescentes, y a veces por ahí más en Montevideo que en el interior, se van capaz que de la casa de los padres a los 30 años. Segundo, la ausencia de políticas de salud transespecíficas. Por ejemplo, la autohormonización, algunas tecnologías de readecuación corporal, ¿no? La autohormonización, implantes de modificación corporal, ya sea en busto u otras cuestiones, sobre todo en las mujeres trans, con sustancias y sin acompañamiento médico que no corresponden, que generan muchas veces otras patologías como que generan como patologías derivadas como cáncer y cuestiones por el estilo. Y después la ausencia de una protección social en términos como del mercado de trabajo. Es decir, muchas veces el mercado de trabajo, del trabajo sexual, y que no es un trabajo sexual ni formal muchas veces, ni al amparo, llamémosle, sino en calle, genera situaciones de riesgo, vulnerabilidad y posibilidad de violencia que hace que en realidad eso baje muchísimo la expectativa de vida. Una de las cosas que tú decías recién y que tiene que ver con el tercer artículo de este proyecto de ley, que tiene que ver con las definiciones, por lo general uno es lo que le dicen que debe ser. Sin embargo, justamente este proyecto de ley lo que dice es definiciones a los efectos de interpretación de la presente ley y cualquier otra norma relacionada, siempre que no se indique lo contrario, se entenderá por identidad de género. Esto es fundamental.
a la vivencia interna e individual del género según la siente y autodetermina cada persona, uh-huh. sin que deba ser definido por terceros. Uh-huh. No es como vos me veas, sino como yo me siento. Exacto. En realidad, la identidad siempre tiene que ver con cómo vos te sentís. Bueno, pero la sociedad no es así. La organización legal de la sociedad está como bastante limitada en términos de eso. Justamente el proyecto de ley, que además tiene como 8 áreas de actuación concretas, lo que viene a reparar es un poquitito eso. Es uh-huh. justamente que la identidad percibida sea mucho más valiosa que cómo los sistemas sociales codifican o han codificado hasta ahora quién uno es. Y en esto vos decías una cosita que es bien importante, tanto la experiencia clínica mía o desarrollada a nivel internacional, como la investigación, reportan con absoluta claridad de que esa identidad de género, que puede ser según los estándares de lo que es ser varón, mujer, ¿no? y la asignación, la presunción de identidad sexual, se puede descubrir y tenerlo como una conciencia de eso desde muy, muy, muy temprana edad, uh-huh. desde 3-4 años, y esto me remito también a mi experiencia clínica. Muchas mujeres trans, muchos varones trans, tienen una identidad constituida, si se sienten varones o mujeres. Después, capaz que cuando entran a la escuela, les terminan como llegando a la conclusión de que en realidad los hacen sentir distinto a cómo se siente. Bien, este proyecto de ley trae algunas claves. Primero, la visibilidad. Segundo, la adecuación de nombre y o sexo en el documento de identidad. Tercero, aspectos vinculados con la educación. El Estado le brinda incluso hasta un sistema de becas especial para que pueda cumplir con todo el ciclo educativo. Y esto tiene que ver con una charla que tuve hace poco con un empresario en Salto, que están de acuerdo con que haya un porcentaje destinado para trabajar, estoy hablando de la rama privada, a personas trans. Pero hay un problema que tenemos, que las personas trans por lo general salen de la calle, de trabajar en la calle, y pretenden cargos ejecutivos en las empresas. Y luego de una charla que hemos tenido, nos damos cuenta que de repente el nivel educativo no le permite acceder a esos altos grados en el trabajo y tiene que ir a grados inferiores. Por eso este tema de que el Estado le garantice que pueda tener estudios es muy importante. Después, lo que decía, becas y apoyos estudiantiles, trabajo también, formación, cultura. Y después está lo otro, ¿no? De que está el tema polémico, el cambio de sexo para mayores de 18 años y para menores de 18 años. La polémica está en que la oposición está dispuesta a votar este proyecto de ley si sacan la parte en que se habilitaría el cambio de sexo de los menores de 18 años. Y el tema que lo propone el gobierno, el Frente Amplio, no lo tiene todavía del todo cerrado. Leía hace poco declaraciones del senador Marcos Otegui que dirían, ya la ley es un avance, quizás esto lo saquemos para más adelante. ¿Qué opinión tenés en general de este proyecto de ley? Y luego entremos al tema polémico. Como muchas cosas. Vos bien referías de que el proyecto de ley en realidad cubre como varias arenas de la política. Acciones afirmativas, transformación de la normativa de cambio de identidad, de nombre y sexo registrado en los documentos. Hoy por hoy, capaz que mucha gente no sabe, pero el proceso para cambiar de cédula de una persona trans, de sexo o de nombre en la cédula, supone un juicio civil. Sí. Es decir, es por juez, puede demorar de 3 meses a 3 años, más o menos eso es lo que nosotros tenemos como trabajado. Con este proyecto sería solo un tema administrativo. Exactamente. Esto es muy importante en la educación, porque imagínate que una persona que no se siente como la nombran, Y no hay voluntades, y esto pasa, infelizmente en el Uruguay pasa, no hay voluntad de los centros educativos de nombrarla por su apellido, por lo menos, y vuelven como al nombre de origen y no al nombre de uso, si vos te inscribís o empezás como a desarrollar públicamente tu identidad trans en cuarto año de liceo, por ahí, cuando estás en sexto o en primero de facultad, recién vas a tener la documentación. Esto vulnera muchísimo la inserción, por ejemplo, en el sistema educativo. Sí. Y esto cambia otras cosas que vos planteabas también, salud, vivienda. Perdón, me permito recordar que la primera salteña que logró este cambio de identidad en la documentación fue Florencia Stoll, que me acuerdo que fue a la radio, nos trajo la cédula con su nueva identidad, estaba muy contenta. Fue la primera salteña que logró ese cambio de identidad.
a través de este sistema anterior, hoy actual. Hoy por hoy en realidad depende de si el juzgado que te toque, uh-huh. la disponibilidad de tiempos de los juzgados, disponibilidad de dinero para abogados, o sea, es un trámite que puede demorar muchísimo. Bueno, ahora esto se cambia, sí, eso se cambiaría. Y lo otro que también mantiene, ¿no? más allá de las arenas de la política pública, que se compromete la ley, es cómo desarrollar dispositivos de atención y de sostén. ¿No? Dentro de esas cosas, por ejemplo, las becas, es re importante, la normativa de las becas de Fondo de Solidaridad plantea una edad tope a la cual, luego de la desafiliación del sistema educativo y la reafiliación al mismo, la terminación del bachillerato muchas veces y la inscripción a la universidad, las personas trans quedan estructuralmente excluidas si eso no se reforma. Vos me preguntabas un poquito sobre la cuestión, llamémosle polémica. No, es polémica. Sí, bueno. Yo hay una cosa que por ahí disentiría en cómo se está planteando. Yo no creo que lo que termina de cortar el paño sea derecha, izquierda o oficialismo versus oposición. Repito lo que dije recién. El oficialismo que plantea el proyecto de ley no tiene claro este tema y está dispuesto a sacarlo del proyecto para que por lo menos salga la ley, que es muy importante. Pero por lo menos mi hipótesis o mi análisis sería más bien como una diferenciación entre como sectores progresistas, laicos y republicanos, por un lado, que atraviesan todos los sistemas de partidos, ¿no? todo el sistema de partidos, todos los partidos políticos, versus otro más de corte por ahí, dogmáticos, con características. Creo que el gran nivel de polémica aparece cuando empiezan a aparecer en la discusión de la ley elementos de orden metafísico y o religioso, ¿no? En un sistema republicano que debería tal vez no discutir en esos marcos. La situación claramente y lo que el marco de la ley plantea es sobre una base de investigación empírica nacional, no solamente internacional, que demuestra que hay diferentes arenas de la política pública que vulneran los derechos y la integridad de las personas trans para recorrer diferentes espacios sociales en igualdad de oportunidades. Creo que lo que hay que discutir en la ley es exactamente eso. Si en realidad queremos que las personas trans tengan una diferencia de la expectativa de vida de menos de la mitad de la población en general o no. El problema es que, bueno, han habido medidas que creo que en realidad atraviesan tanto sectores de la izquierda como de la derecha. Y en esto yo me hago cargo. Como universitario tengo como ciertos niveles de autonomía para libertad de cátedra. No tengo ningún problema en poder decirlo. Creo que en realidad puede ser un problema tanto de la izquierda como de la derecha. O del oficialismo y de la oposición. Y en ese sentido creo que sería iluso pensar que no habrían sectores de lo que hoy podríamos llamar oposición o de los partidos tradicionales que no apoyaran la ley. O sea, me da la sensación Todos han dicho, inclusive escuché al senador Coutinho del Partido Colorado decir que están dispuestos a votar este proyecto de ley si sacan este artículo. Que ya es un avance. Por supuesto. Sin duda. Por eso digo, así como te digo esto, te digo lo otro. Sí. Y gente del Frente Amplio, como el senador Marcos Otegui, que dijo que esta ley de por sí es un avance. Sí, es un avance sustancial. Y que si hay que sacar ese tema que aún no tenemos resuelto, dijo el propio Otegui, y hablé con otro legislador del Frente Amplio, y me dijeron lo mismo, no hace ruidito que un niño pueda cambiar de sexo. Ojo que escuché al representante del Mides y dijo, esto no es para los niños, esto es para jóvenes que fueron expulsados de su hogar por el tema justamente del tema de género. Ahí hay como algunas cosas, ¿no? Lo primero es que los recursos jurídicos sobre los cuales se sostiene la decisión no son como recursos jurídicos que se hayan inventado para esta ley. En realidad, lo que se utilizan son dos recursos jurídicos, uno que está vinculado al artículo 110 del Código Civil y vinculado a qué pasa cuando dos personas menores de edad se quieren casar y hay oposición de la familia. ¿Ah? Y el otro que está vinculado al Código del Proceso, que justamente en virtud de la protección integral del niño, la protección del derecho superior del niño, lo que se plantea es, si la familia en una práctica sistemática, por esto que vos decías, de oposición, vulnera los derechos de los gurises, ¿qué recursos el Estado puede llegar a tener
gurises, y estoy hablando de por ahí personas de 17 años, claro, que necesitan, porque el nivel de angustia al ver su cuerpo, que no es, no son todas las expresiones trans ni las identidades trans, pero sí para algunas personas, eso vulnera como su salud mental. Si hay una resistencia sistemática de la familia que está generando un efecto iatrogénico de un monto de angustia enorme que hace que la persona esté afectada en su salud mental, ¿no? Se sienta mal, depresión, etcétera, etcétera, ¿qué recursos tenemos como Estado para mediar en para mediar en esa práctica de no amparo de la familia y de, sí, y de vulneración de la familia? ¿Vos te das cuenta que acá el Estado dice, yo puedo meterme a resolver este tema que estamos hablando, del cambio del sexo de una de un menor de 18 años, yo pienso 16, 17, sí, hay gente que piensa 5 o 6 años, no, que sería una barbaridad. Una cosita leo sobre, dale, esto, en realidad también la ruta es... el recurso jurídico, que es de lo que se habla, lo que ampara es que, en el mejor de los casos, y por el visto bueno de un juez, es decir, no es que va directo, hay una resolución judicial en torno a si lo que hace la familia vulnera o no está vulnerando los derechos del gurí, sí, pasa a un equipo médico y psicológico que acompañará y decidirá si sí o si no. Está bien. Ahora, es decir, tampoco es que... Está bien, pero me hace ruido a, sí, mí en lo personal de que el Estado pueda inmiscuirse en este tema tan personal de del individuo, sí, del cambio de sexo, sea por cirugía o por tratamiento hormonal, y de repente no pueda meterse a resolver un tema familiar de que por la religión de una determinada familia no, le impidan al niño vacunarse o hacer transfusión de sangre para salvarle la vida. Eso el Estado no lo puede hacer, pero sí puede cambiarle el sexo, ¿me entendés? ¿Tú estás seguro de que no lo puede hacer el Estado? O no, sea, para no, el caso de las vacunaciones me parece que sí. No. Para la transfusión de sangre no estaría seguro, pero no, en realidad... Tengo entendido que se le respeta la religión. Pero lo dejamos ahí en la nebulosa. Sí, vamos a averiguarlo, seguimos estudiando. Está bien, seguiremos estudiando. Tu resumen final, sí, contame, bueno, desde tu punto de vista, ¿qué es este proyecto de ley para vos que está en este momento de estudio del Senado? Claramente me parece que era lo que decía un poquito hoy, ¿no? Creo que es la profundización en derechos para una población que claramente vive situaciones de alta vulnerabilidad social y de un impacto subjetivo, pero no solamente subjetivo, objetivo en su calidad de vida, que queda por fuera de ciertas protecciones y cierto bienestar social. Y creo que es un avance en derechos, pero en términos republicanos. Es decir, creo que los argumentos es pensar en términos de si en realidad el Estado va a tomar la protección social de estas personas o no. Creo que justamente lo que obtura la discusión es cuando se meten en el medio discusiones de índole metafísica y religiosa que quedan como por fuera del sistema republicano y de la idea republicana. Sí, y sacás también lo metafísico y dejás lo conservador, ¿no? Porque, sí, a veces hace ruido algunos, sí, temas. Te agradezco que hayas venido, París. Te agradezco a ti. Bien. Algún día llegará en que la máxima constitucional de que lo único que nos debe diferenciar a las personas son nuestros talentos y virtudes, veremos que se cumpla sin necesidad de tener que estudiar leyes especiales que garanticen a los ciudadanos que el Estado les va a permitir desarrollar su vida con plenitud. Vamos a la pausa, tras la cual recibimos al presidente del PCNT, Carlos Catani.